Gracias. Con el permiso de mis compañeras diputadas, integrantes de la mesa directiva, de mis compañeras y compañeros legisladores de esta 68 legislatura, al pueblo de Chiapas, a los medios de comunicación, a quienes nos siguen por las diferentes plataformas digitales, amigas y amigos todos. Quisiera dividir mi intervención en tres puntos. La primera es reconocer y aprecio a las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de la y de Juventud y el Deporte al haber aprobado la reforma constitucional al artículo décimo, porque con la aprobación de esta iniciativa se logra homologar una política pública de atención a la juventud. Esta homologación va en razón de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado de Chiapas. Sin lugar a duda, es una iniciativa que es en beneficio de las y los jóvenes. Muchas gracias a las y los integrantes de estas comisiones unidas. El segundo punto es hacer una respetuosa solicitud a la mesa directiva para que, con fundamento en el artículo 96, sean tan amables de presentarme un informe respecto al estatus que guardan las 46 iniciativas y exhortos que he presentado a partir del mes de octubre a esta soberanía, y que de las cuales nada más 22 en los registros que yo tengo han sido presentadas y leídas en pleno. Mi respetuosa solicitud es que se me informe qué ha sucedido con este trabajo legislativo, que sin duda en la mayoría, desde mi perspectiva, va y redunda en beneficio de las y los chiapanecos. Y pedir también a nombre de la fracción parlamentaria de Morena, presidenta a la mesa directiva, que se reponga la sesión que por las razones que hayan sucedido tuvo que posponerse el día martes. Solicito de manera respetuosa que en coordinación con la Junta de Coordinación Política en principio podamos tener martes, miércoles y jueves de la siguiente semana la sesión a efecto de que continuemos y no haya rezago en nuestro trabajo legislativo. Lo hago de manera muy respetuosa y lo solicito en coordinación con la Junta de Coordinación Política. Amigas y amigos diputados, uno de los peores enemigos sociales de los mexicanos es la inflación, sin duda. Se trata de un fenómeno de la economía en la que los precios le ganan a los ingresos de los ciudadanos. Sobra decir que los más afectados son los grupos de población con menos percepciones. En el caso del fenómeno inflacionario en la actualidad en nuestro país y por supuesto en todos los estados y el nuestro, se trata de un problema que tiene orígenes externos y algunos son también del interior. Hoy por hoy podemos decir que las causas son externas. Por un lado, tenemos el conflicto entre Rusia y Ucrania, que ha provocado que los precios de la gasolina tengan un aumento impresionante y que Ucrania, uno de los principales países productores de granos, haya tenido que suspender su producción. Esto ha afectado a la mayoría de los países del mundo y, por supuesto, en otro de los temas que es la producción de fertilizantes, también afecta enormemente a nuestro país. No es una situación que se pueda atañir o que sea únicamente de México, sino que estas causas externas han traído a todo el mundo problemas que se relacionan principalmente con la producción de bienes para consumo masivo. Es decir, con la demanda de los grupos sociales e insisto, en donde los grupos más marginados son los que están más afectados.
El alza de los energéticos, como decía, ha subido en promedio un 46%. Y aquí vale reconocer las acciones que ha hecho Andrés Manuel López Obrador al no aumentar la gasolina, seguir manteniendo, no obstante lo que significa que hemos tenido unos ingresos increíbles por la producción que tenemos aquí de gasolina y el alto costo de los energéticos. Sin embargo, todos esos recursos que serían en beneficio de nuestro pueblo, pues él ha decidido que sea y que se utilicen para la gasolina, que la gasolina no se aumente. El gobierno ha tenido que intervenir a fondo. El presidente López Obrador encabeza un esfuerzo nacional extraordinario para neutralizar los números inflacionarios, y su plan tiene varias vertientes, pero déjenme hacer referencia a las que considero más importantes o a los que considero más importantes. El primero es evitar, como decía hace un momento, el disparo en el precio de los energéticos. Para lograrlo fue necesario la aplicación de un subsidio que va por arriba del 18% en el precio de las gasolinas y del diésel. La segunda acción se relaciona con el mantenimiento en el precio de los servicios y la alimentación de varias líneas de cobro por parte del gobierno. Se destacan las tarifas eléctricas, de ferrocarriles, de todos los peajes y de teléfonos. La tercera acción es la referente a eliminar aranceles para los productos básicos. Es decir, se trata de una importación temporal sin impuestos de productos de alimentación y de consumo básico. La cuarta acción es establecer precios de garantía para bienes de consumo, como lo es el maíz, el frijol y otros granos indispensables. Se trata de estimular la producción de bienes alimentarios para que seamos un país cada vez más autosuficiente. Y la quinta acción es la de brindar una mayor seguridad para el transporte de alimentos. Y aquí vale reconocer de nueva cuenta, y es estimulante para las y los mexicanos, las y los chiapanecos, las acciones que hizo Andrés Manuel López Obrador. Y esta acción tiene que ver mucho con el acuerdo que tuvo con los empresarios, con la mayoría de los empresarios de este país, y en donde los empresarios de Chiapas se han solidarizado con esta propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para que dentro del plan inflacionario podamos apoyar a las familias que están más necesitadas. Hoy es esencial en el México de hoy, el diálogo. Ese diálogo que lo sigue manteniendo Andrés Manuel López Obrador, y esta es el ejemplo de este encuentro, de este acuerdo que tuvo con los empresarios para llegar a esto. Un diálogo abierto, un diálogo que se dio en toda libertad con las y los empresarios, y que marca, sin duda, este diálogo un nuevo momento en la vida política del país. Y no tengo duda que este será provechoso para México y para Chiapas. Saludo de nueva cuenta este esfuerzo, y yo no tengo duda que nos unimos a la convocatoria para que todas estas acciones de solidaridad con todos los mexicanos sean acciones por Chiapas y la República. Otra medida central del presidente Andrés Manuel López Obrador son las jornadas de producción para el autoconsumo. Dice Andrés Manuel López Obrador: necesitamos apoyar a todos para impulsar la actividad productiva del campo. Lo venimos haciendo desde el principio del gobierno, pero ahora es urgente, es muy necesario, porque se está presentando un fenómeno de inflación, de carestía. Están subiendo los precios de los alimentos y tenemos, entre todas y entre todos, y desde abajo, hacerle frente a este desafío, a este reto, y lo mejor es la producción. Y dice López Obrador, el presidente de México: debemos de procurar producir lo que consumimos y no depender del extranjero. Y aquí, amigas y amigos diputados, vale recordar que Chiapas, durante la contingencia sanitaria por el COVID-19, la producción agrícola en la entidad se mantuvo estable, y prueba de ello fue el incremento en el volumen
de la producción de 21 cultivos en Chiapas. Estos datos deben de ser orgullo para las y los chiapanecos. Estos datos nos obligan, como legisladores, a sumarnos a este esfuerzo, a esta convocatoria del presidente de México, y que sin duda en Chiapas la mantiene Rutilio Escandón Cadenas. Somos para el orgullo de las y los chiapanecos el estado principal productor de café orgánico. Somos el segundo en producción de cacao, el tercer lugar en plátano y en papaya. También somos, el primer lugar en plátano. Somos el quinto lugar en caña de azúcar, el octavo lugar en maíz, el décimo lugar en ganadería. Chiapas es el gigante natural de México. Y repito, ese debe ser el gran orgullo para las y los chiapanecos. Ese debe de ser y nuestro pensamiento siempre. Siempre debemos de llevar en nuestra mente que somos los mejores. Somos mucho pueblo y ya no podemos pensar de otra manera. Somos mucho pueblo y desde la fracción parlamentaria de Morena le decimos a Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, y a Rutilio Escandón Cadenas, que desde nuestra actividad legislativa aquí estamos listos y puestos para lo que ellos nos manden. Es cuanto, presidenta. Gracias.